Señor, abre mis labios. Thank you.
Hacia Jerusalén como un río la paz. Despejada Jerusalén, goza con ella todos los que la aman. Alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto. A sus pechos seréis alimentados. Como un prado, gloria al Padre y
Los padecimientos de esta vida presente, tengo por cierto que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ello tendiesen de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió, y abrigan la esperanza de quedar ellas a su vez libres de la esclavitud de la corrupción para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo.
misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Alabados sean los que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti mismo te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación. Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo: Tú que eres nuestra vida, escúchanos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que en Cristo renovaste al hombre creado a imagen tuya, haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, a todos la gracia y la salvación. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación, para que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
cruz. Pues con tu favor podamos ofrecer dignidad que digna y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu.
Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a este encuentro con nuestro Padre Dios a través de Cristo, con la fuerza del Espíritu y acompañados de esta dulce Señora del Cielo, nuestra niña, nuestra muchachita Santa María de Guadalupe. Bienvenidos hermanos peregrinos de Mototaxis Eclipse Siglo XXI. Nos unimos a sus necesidades, nos unimos a sus intenciones, a este homenaje que quieren rendirle a la Señora del Cielo. Oramos también por la salud de Samuel Homero Jiménez, que el Señor le fortalezca, que pronto recupere la salud. Vamos ahora, mirando al interior, al corazón, a pedir perdón sinceramente de nuestros pecados. Vamos a decir con humildad y sencillez: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor, rico en piedad y en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de tu bondad, aumenta benigno la fe del pueblo a ti consagrado, para que todos comprendan con verdadera claridad con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con el Espíritu regenerados, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, recibí con gran alegría y consuelo, con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad.
Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre. Pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti? No solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré. Y esto lo firmo de mi puño y letra. Y eso para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, estamos ya por terminar el año litúrgico. Solo una semana más lo estaremos concluyendo con la contemplación de Jesucristo, Rey y Señor de todo el universo. Y no es de extrañar que las lecturas apunten hacia el futuro, hacia la escatología. Miren los textos bíblicos que proclamaremos, que estamos proclamando en estos días, son lecturas guerreras. Es decir, lecturas que reflejan la eterna lucha entre el bien y el mal. Mis hermanos, pero siempre con la perspectiva segura del triunfo de Cristo y de los suyos. Ese y no otro es el buen fin que nos espera. Ese es el buen fin, mis hermanos, no otro. No nos dejemos engañar. Y es de sabio dirigir nuestra mirada hacia lo que nos espera en el futuro. No necesariamente temiendo como cercano el fin del mundo. No, sino acordándonos de nuestro fin personal y estando atentos a esos momentos continuos que Dios nos va concediendo a lo largo de los años. Y que sobre todo, mis amados hermanos, debemos aprovecharlos si estamos atentos, si estamos despiertos, si no nos dejamos adormilar por esta cultura de muerte que frecuentemente nos acecha. Mis amados hermanos y hermanas, haríamos bien en detenernos y hacer un poco de examen de nuestro viaje por este mundo. No porque nos vaya a suceder algo especial estas próximas semanas. Lo especial nos está sucediendo ya, cada día. Y si estamos atentos, nos puede resultar continuamente constructivo y estimulante. Nuestro futuro ya está aquí, en nosotros, en lo que vivimos cada día. No nos tendría que preocupar mucho qué sucederá el último día, sino lo que está pasando hoy, aquí y ahora, que es cuando estamos construyendo o no un futuro de salvación, de victoria, unido siempre a Cristo Jesús. Este es el reino de Dios, mis amados hermanos, el reino de Dios, es nuestra salvación, nuestra victoria unidos a Cristo. Jesús enseña para todos que la mejor manera de vivir la realidad del reino de Dios es vivir en intensidad el momento presente. El reino de Dios está ya entre nosotros. Pero quien no acepta a Jesús
no puede reconocer ese reino de Dios. Miren cómo los fariseos que no creyeron en Jesús le preguntan hoy, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? El reino de Dios, palabra mágica que contenía como en concentrado, diríamos, toda la espera febril del pueblo de Israel. Un día Dios tomaría el poder. Un día Dios salvaría a su pueblo de todos sus opresores. Era la espera de días mejores, la espera de la gran noche, el deseo de una sociedad nueva, el sueño de una humanidad feliz. No eran solo los fariseos los que deseaban ese día. Miren, los doce, recordemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, antes de la ascensión del Señor a los cielos, los doce, ellos también en el momento en que Jesús iba a dejarles, se acercaban aún a preguntarle, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino para Israel? Jesús, mis hermanos, Jesús les contestó, el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Viene sin dejarse sentir. Esta respuesta de Jesús debió de decepcionar profundamente a los fariseos, y tal vez esta respuesta nos decepcione también a nosotros. No nos resulta nada fácil pensar que Dios reine de una manera tan discreta, tan sencilla, tan modesta, como dice Jesús, sin dejarse sentir. Mis amados hermanos, ya Dios no se esconde en el cielo o en un lugar sagrado, no. Dios se acerca a nosotros. ¿Cómo se acercó a nuestro padre Abraham? ¿Cómo se acercó a nosotros en 1531 a través de esta niña hermosa? Nuestra muchachita Santa María de Guadalupe. Mis hermanos, Dios quiere estar cerca de nosotros. Quiere estar en nuestra propia casa. Por eso la Señora del Cielo pide una casita sagrada para Él, para vivir el reino. Es una prueba de que con Jesús pues todo es nuevo, que con Jesús Dios se acerca y su pueblo le capta, se acerca a su pueblo y empieza el reino de Dios entre nosotros. Miren, después de responder Jesús a los fariseos, se dirige a los discípulos que le han aceptado para prevenirles del dolor y trastornos que precederán a la segunda venida. No deben dejarse trastornar por la aparición de falsos profetas. Jesús debe ser humillado y ejecutado antes de su triunfo. De la misma manera, el tiempo de la iglesia es tiempo de persecución, es tiempo de prueba. Los cristianos debemos de estar dispuestos en todo momento para recibir al Hijo del Hombre que viene día a día a nosotros. No obstante, pruebas, persecuciones. Mis hermanos, preguntémonos. ¿Estamos siguiendo bien el camino de la vida tal como Dios quiere de nosotros? ¿Libramos con valentía y signos positivos esa batalla continuada entre el bien y el mal? Que no pasa solo a la humanidad o a la iglesia, sino a cada uno de nosotros. ¿Cómo va nuestro viaje a la vida verdadera? ¿Cómo va nuestro viaje a la vida definitiva? ¿Cómo va nuestro viaje al buen fin? Cuestionémonos ante esta palabra que el Señor nos regala hoy. Así pues, mis amados hermanos, en estos días finales, últimos del año litúrgico, del año cristiano, somos invitados a dirigir nuestra mirada hacia ese Cristo que ha recorrido el camino antes que nosotros, que está ya victorioso en su vida definitiva, y que al final será nuestro juez, será nuestro premio.
Ese Jesús es el mismo en quien creemos, a quien amamos, a quien escuchamos, a quien recibimos en la Sagrada Eucaristía, a quien servimos en la persona del prójimo, a quien nos trajo esta niña hermosa, Santa María de Guadalupe, que sigue caminando con nosotros para vivir el reino. Ella desde hace 486 años camina con nosotros. Lo hemos experimentado los mexicanos de muchas maneras, como lo experimentaron los indígenas, los españoles, mestizos y criollos en los primeros días y años después de las benditas apariciones a nuestro querido, humilde, santo Juan Dieguito Cuautlatoatzin. Mis amados hermanos, ahora espera de nosotros una respuesta eficaz para que ayudemos entre todos a construir el reino de Dios, es decir, a construir la civilización del amor, en la justicia, en la paz, en la verdad, en la solidaridad, como nos lo pide siempre Jesús. Y a través de ella, miren, Dios y su pueblo actúan juntos. Y esta dulce señora lleva y conduce a su pueblo, a Jesucristo su Hijo, el Señor de la historia. Y ella nos sigue diciendo, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Así, ante las situaciones dolorosas y tristes de nuestro país, ante los acontecimientos que sigue habiendo, crisis de varios tipos, moral, económica, política, valoral, religiosa, los sismos y otros factores más. Miren, ella nos sigue diciendo que nada te espante, que nada te preocupe. No estoy yo aquí que soy tu madre. ¿No estás acaso en mi regazo? No soy tu salud. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Mis amados hermanos y hermanas, esta dulce señora nos anima, pues, a caminar a pesar de todas las adversidades, dificultades, y quiere que llevemos nuestras nuevas rosas fragantes a todos los que han perdido la esperanza, la ilusión, el sentido de la vida. Ella, solidaria de todas nuestras causas, nos invita a seguir trabajando en solidaridad unos por otros para hacer surgir un pueblo donde se manifieste vivamente el reino de Dios. Amén. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros. Y digámosle, venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde y salve a su pueblo, oremos. Por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes y acompañe a los que están de viaje, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por los agonizantes, para que los visite y cuide de los que sufren, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por los aquí presentes, para que nos infunda deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Para que Dios nos dé hoy fuerza en nuestro trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestro día, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos y sus familias de mototaxis Eclipse siglo XXI, oremos. Venga a nosotros reino, Señor. Por nuestro hermano Samuel Homero Jiménez Hernández, para que el Señor le fortalezca en este momento de su enfermedad, oremos. Derrama, Señor,
en nuestros corazones el don de la caridad y concédenos los bienes que te hemos pedido, para que viviendo confiados bajo tu protección, te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que por la eficacia de este sacrificio, poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos cuyos nombres están escritos en esas listas enfrente del altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alberto Magno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Gracias con usted, monseñor. Gracias.
hermanos, este es Jesús, quien nos ha traído el reino de Dios. Él es el reino de Dios. Él es nuestra justicia, nuestra paz, nuestra verdad, nuestro amor, nuestra santidad. Nos lo ha traído la morenita del Tepeyac. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos.
Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente en la fuente de la misericordia y nos mostremos más y más misericordiosos con nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Enseguida, mis hermanos, como todos los jueves, haremos la procesión con la Sagrada Eucaristía, con el Santísimo Sacramento. Ojalá que cuando pase por donde nos encontramos, los que puedan hacerlo, arrodíllense. Adoremos este gran sacramento de amor. Agradezcamos este gran detalle del Señor Jesús, habérsenos quedado en la humildad y en la sencillez del pan, para que comiéndolo, unidos profundamente a Él, vivamos el reino de Dios desde ahora. Pan y lengua gloriosi, corporis misterio, sanguinisque preciosi, quen in mundi precio, fructus ventris generosi, rex effodit gentium. Nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, su in moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbensum fratribus, observata legie plene, civis in legalibus, dium turbe duotene, sedat suis manibus. Verbum caro panem velum, verbo carnem epicit, fitque sanguis Christi nero, et in sensus deficit, ad firman don cor sincero, sola fide sufficit. Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta que vuela hacia ti, paloma sedienta que vuela. Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta que vuela hacia mí, paloma sedienta. Amores del alma salid, suspiros de fuego al cielo subid, suspiros de fuego.
cielo subí. Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta que vuela hacia ti, paloma sedienta que vuela hacia ti. Beber en tu cáliz al mundo es morir, y morir al mundo es dulce vivir, y morir al mundo es dulce vivir. Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta que vuela hacia ti, paloma sedienta que vuela hacia ti. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos de ti, mi Señor. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos de ti, mi Señor.